Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 26 del curso básico de reparación de celulares. En esta ocasión hablaremos sobre los termistores. Aprenderemos a identificarlos, a cómo medirlos y qué función tienen. Si quieres participar en un sorteo de un curso de interpretación y lectura de planos esquemáticos, quédate hasta el final de este video. Ok, aquí nosotros tenemos el termistor NTC y PTC, lo que significa NTC que es un termistor de coeficiente negativo y este es un termistor de coeficiente positivo. La diferencia entre ellos es que el de coeficiente negativo disminuye su resistencia cuando la temperatura aumenta y el de coeficiente positivo aumenta su resistencia cuando la temperatura aumenta. Ahora, estamos hablando de resistencia y si nosotros recordamos la clase de resistencias, vemos este símbolo, ¿se acuerdan? Que yo dije, podemos identificar la resistencia, por ejemplo, uno de sus símbolos, como de un rodillo. Vemos que básicamente es como un rodillo, pero tiene, digamos que, una tangente. Esta línea que lo que quiere decir que es variable. El termistor es una resistencia variable y que varía su ohmiaje dependiendo de la temperatura. Vamos a hablar un poco de la teoría de cómo funciona el termistor. Seguramente en algún momento habrán visto que un celular no carga porque la temperatura es muy baja o que un celular no carga porque la temperatura es demasiado alta o su dispositivo se va a apagar porque se ha detectado una temperatura demasiado baja o demasiado alta. Entonces, este es el responsable de que el celular detecte esa temperatura o específicamente de que el CPU detecte una temperatura. Pero el CPU no detecta temperatura ya que él no está diseñado para entender eso. Él está diseñado para entender un lenguaje de comunicación binario, que eso más adelante lo vamos a entender. Pero lo que él entiende entonces son números, no siente. No siente calor, no siente frío. Un ejemplo de cómo funciona. Nosotros vamos a ver que en la mayoría de los casos, el termistor vamos a encontrarlo, que ya sabemos que es una resistencia. Ah, otro símbolo para definirlo sería este. También podemos encontrarlo con este símbolo o con este símbolo. Bien, entonces tenemos una resistencia y tenemos acá un punto y tenemos ahora dicho termistor, que también sería una resistencia, pero en este caso variable. Acá en este punto se produce una división. ¿Una división de qué? Una división de una tensión. De hecho, esto sería un divisor de tensión variable. Sé que tal vez no entiendan qué es un divisor de tensión y tal, pero vamos a entenderlo acá, rapidito. Un divisor de tensión, como su nombre lo dice, quiere decir que divide una tensión. Si yo tengo 2 voltios, el divisor de tensión la divide en 1. Pero esto dependiendo si las resistencias tienen el mismo valor. Imaginemos que esta es una resistencia de 100K o 100 kiloohmios y que mi termistor es de 100 kiloohmios, porque el termistor también se mide en ohmios. Si estas dos condiciones se cumplen, yo tengo un divisor de tensión que me divide en 2. Siempre la función que tiene el termistor es que por esta resistencia ingrese una tensión de, vamos a ponerle 1.8 voltios y que en este punto la tensión se divida, ya que yo tengo un termistor o una resistencia también, pero variable. Y si tengo acá 0.8, entonces en este punto, por ley, tengo que tener 0.900 milivolts o 0.9 volts. Esto se divide entre 2 cuando mi resistencia y mi termistor tienen la misma cantidad de ohmios, produciéndose así un divisor de tensión. Entonces es ahí cuando mi CPU entiende que tengo una tensión en esta línea, va conectada al CPU en la mayoría de los casos, o en otro caso va conectado a un circuito administrador de voltajes, pero vamos a hacerlo así. El CPU entiende que acá hay una tensión de 900 voltios, lo que quiere decir que entonces es una temperatura normal. Esto sería una temperatura normal. ¿Por qué? Porque tengo 900 milivoltios. Pero ¿qué pasa cuando entonces se empieza a calentar el equipo? Si el termistor es un termistor PTC, quiere decir que si la temperatura se incrementa, él va a incrementar su resistencia. Imaginemos que es un NTC. Si la temperatura del termistor aumenta, vamos a hacer, esta es una llama de fuego. La temperatura del termistor aumenta, la resistencia de mi termistor va a ir bajando. Por ejemplo, ahora puede ser de 50K. ¿Qué pasa? Que entonces, si mi resistencia aquí baja, mi voltaje aquí va a bajar. Si tenía 0.900 milivolts, ahora puedo tener 0.500, 0.5 milivolts. Y eso el CPU lo interpreta. Ok, y si mi termistor se daña o se cortocircuita totalmente a tierra y mi resistencia acá es de 0 ohmios, voy a tener acá 0 voltios. Lo que va a significar que uno o mi CPU detecte que la temperatura es muy alta, por lo que el termistor se dañó o se hizo cortocircuito o realmente está muy caliente y mi CPU lo detecta como temperatura alta. Vamos a ir rápidamente al microscopio con una placa para hacer un ejemplo
y ver cómo varía la temperatura, cómo varía la resistencia, cómo varía el ohmiaje al aplicar temperatura a un termistor. Y obviamente también vamos a ver cómo identificar un termistor, pero puede ser un poco confuso, así que también vamos a ver un poco en el plano esquemático o en el diagrama, y además vamos a ver si esta configuración que se encuentra tal vez en un Samsung Galaxy J1 se puede encontrar en un Samsung Galaxy A51, que es un celular más reciente. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es que por acá voy a ubicar el termistor. Podemos ver que este termistor es parecido a una bobina, no es parecido a una resistencia, es parecido a una bobina. La resistencia, recordemos que es blanca por debajo y tiene negro por encima. En cambio, el termistor parece una bobina. Para identificarlo y estar 100% seguro de que se trata de un termistor, toca revisar el plano esquemático. Vamos a medirlo, como dije antes, en escala de ohmios. Tenemos aquí que tiene un valor de 23 kiloohmios. Vamos a medir la resistencia que tiene. Aquí vemos que tiene una resistencia igual de 23 kiloohmios. Y si medimos acá, tenemos 23 kiloohmios. Eso quiere decir que acá se está aplicando un divisor de tensión, lo que vimos ahorita en la pizarra. ¿Qué pasará si le aplicamos temperatura a este termistor? Voy a utilizar mi estación de calor y voy a aplicar temperatura. Teníamos una resistencia de 23 kiloohmios. Ahí creo que ya lo calenté y ahora voy a medirlo para ver qué resistencia tengo. Como se puede ver, la resistencia ahora ha bajado y empieza a subir a medida que el termistor se está enfriando. Como se puede ver, un termistor es un componente bastante sensible a la temperatura, lo que hace que aumente o disminuya su ohmiaje dependiendo de la temperatura que tiene. Ahí el termistor se está enfriando, por lo que quiere decir que este es un termistor NTC. Cuando su temperatura aumenta, su ohmiaje baja. Se está aproximando a su valor de 23 kiloohmios. Bien, entonces este era un Samsung Galaxy J1. Vamos a ver ahora un termistor en un Samsung Galaxy A51. Tenemos una placa de un Samsung Galaxy A51. De todos estos componentes, ¿cuál crees que es el termistor? Claro que sí, es este. Voy a medir su resistencia o su ohmiaje en escala de ohm. Como se puede ver, tiene 31 ohmios. Y si medimos la resistencia que se encuentra al lado, tiene un valor similar. Como podemos ver, siempre vamos a encontrar una resistencia cerca del termistor. Y ahora, ¿qué pasa cuando le aplico temperatura a ese termistor? Voy a medirlo rápidamente con mi multímetro mientras está caliente y vemos que su medida en ohmiaje ha bajado y a medida que se está enfriando empieza a aumentar, lo que quiere decir que este es un termistor NTC, que su valor en ohmios disminuye cuando la temperatura aumenta, lo que también quiere decir que entonces en la mayoría de las placas de celulares vamos a encontrar termistores NTC. Ok, me disculpan acá un poco lo rudimentario, es que no puede grabar la pantalla del computador, pero eso no va a limitar a que entreguemos la clase. Bien, entonces tenemos acá un diagrama de un J1 Edge. Algo que se me olvidaba mencionar es que la simbología o la nomenclatura con la que vamos a encontrar el termistor son con las letras TH, como se puede ver acá. No sé si se logra alcanzar a ver. Si yo busco entonces acá un termistor, vamos a encontrar que este de acá era el termistor que yo estaba midiendo hace un momento en la placa del J1. Acá vemos TH4000. Vamos a buscarlo entonces en el esquemático. Acá ya lo tenía localizado. Vemos que acá está el termistor TH400 y acá me da la nomenclatura. Lo podemos encontrar con el símbolo que pusimos en la pizarra y acá arriba podemos ver esa línea de 1.8 voltios y esa resistencia con este punto acá, que es la línea que sensa directamente al CPU, y el CPU lee el voltaje que hay acá y de esa manera detecta la temperatura. Esta otra resistencia que está acá, digamos que es una resistencia de protección. Bien, entonces este es el caso de un J1 Edge. Vamos a irnos ahora a un A51. Si nosotros vemos acá, vemos el termistor con las letras TH5000, y si lo buscamos en el esquemático, mira, en este caso el esquemático tiene esa otra simbología que es del símbolo del rodillo y esa línea con esa simbología como la del diodo Zener, ¿no? Entonces acá nosotros vemos el termistor que también tiene su simbología. Acá vemos igual, mira, una línea de 1.8 voltios, la resistencia de 100 kiloohmios. Tenemos acá un condensador que sería para estabilizar esa línea, que va directo al CPU para sensar la temperatura a través del voltaje que se divide acá por estos dos resistores. Vamos a buscar esta nomenclatura en Google para ver qué nos dice. Entonces vamos a buscar acá en Google y buscando por acá, por ejemplo, acá nos encontramos, y acá nos dice, mira, que es un termistor de tipo NTC y que es de 100 kiloohmios. Mira, acá nos dice, sin necesidad de abrir la página, 100 kiloohmios. ¿Y qué tenemos acá arriba? Una resistencia de 100 kiloohmios, lo que explicamos en la teoría. Entonces creo que con eso ya vemos, no cambia si es un teléfono actual o si es un teléfono antiguo. El error de temperatura, que puede ser una falla, o el termistor, lo podemos encontrar con esta configuración en cualquier placa de celular. Y que también vamos a encontrar, puede ser que algunos tres termistores
sensores alrededor de toda la placa. Por ejemplo, tenemos un termistor acá que este se encarga para detectar la temperatura de la carga, otro termistor acá que se encarga para detectar la temperatura de la radiofrecuencia, y tenemos otro termistor por acá que es el que se encarga de sensar la temperatura del CPU. ¿Sí? Podemos encontrar alrededor de 3 o 4 termistores en la placa de un celular. Si te quedaste hasta esta parte del video esperando saber cómo ibas a participar en ese curso de lectura e interpretación de planos esquemáticos, es muy fácil. Recuerda que puedes obtener el certificado de este curso haciéndote colaborador en nuestra página de Facebook. Pero no solo eso, también participarás por ese cupo para el curso. Tengo 10 cupos disponibles. Así que suerte para todos. Nos vemos en la siguiente clase. No olvides suscribirte a este canal y continuar viendo las demás clases del curso. Nos vemos.